También mucha población de vicuñas en Pampa Cañaguas, camino al Colca, en las alturas del Cusco, en Cajamarca también hay vicuñas, en Puno y muchos otros. Y el segundo tiro, después de la vicuña Martina, es del Guanaco. Aquí estamos en el Cusco, donde hay mucha población de guanacos en las Patagonias al sur de Argentina, en un 80%, y hay mucha población. Luego están las alpacas, y hay dos clases de alpacas, la alpaca suri y la alpaca huacaya. La alpaca suri tiene la fibra láctea y larga, en cambio la alpaca huacaya tiene la fibra esponjosa. Entre las dos, la suri es la más fina. 32 colores naturales de fibra de alpaca. Y por último está la llama, que normalmente es usada como carga. La llama puede llevar el peso hasta los 50 kilos. Es la más grande y la más fuerte. Ese es el orden de las fibras. Miren, primero es vicuña, segundo guanaco. Carmen, Arequipa. Cinco de 11, 2016. 10:37. Dia do aniversário aqui, no meio da galera. Depois uma aula de culinária. Baixo com o sol aí. Tem. Vou dar um rolê de tirolesa. Agora, ou nunca, não dá tempo. Não ia. O que é essa? Que B.O. aí? Ganaba, ganaba.
tenemos que. Ya dicen que no te caigas. You are going to see that snow papaya is very non-specific and full of energy. It's not the most important. It's the most important. And go away. So that we can use the children to have a little bit of time. My talk is going to be a tool to avoid a little bit of time. And I see a good that is nice. Thank you. We look at the dancing for the summer. In Manica, Manica are dancing in the water. Now we're going to see the light. We're going to see the light. We're going to see the light on the earth. We see the light on the earth. A stairway is very quick to see. Then we're going to see the light on the earth. We see the light on the earth. We see the light on the earth. Okay, you're